Encender. Encender. Low, mid. No, este. Oh. Ah, está todo abajo. Presence, master. Pull, boost. Ah. Vamos a ver. Pues mierda el volumen. Con un poquito de gain, vamos a hacer esa combinación, un poquito de gain y todo el master. Suena terrible fuerte, tan fuerte como el bassman. Uy. Entonces ahora lo voy a hacer al revés. El master al mínimo y el boost a tope. Tiene menos ruido y tiene más grave. Thank you.
estoy con el high. Tiene tres potencias esta cosa. Low, mid y high, que no me acuerdo cuál es. ¿Dice atrás o no? No. A ver, vamos a ver el manual. Vamos a ver qué dice el manual. Se los voy a leer para ustedes. Deutsch, Frankais, español. Adelante. El 2. Ya, entonces, la cosa es así. En el low, 5 watts. En el mid, son 10 watts. Y en el high, son 50 watts. Vamos a combinar un poco. A ver cómo lo tengo. Veamos, tratemos de hacerlo como lo tengo en el Marshall. En el Marshall tengo el Master Volume en 4 en 5. Ya. Ahí, a la mitad. En 5, sí. Espérate. 2, 3, 4. No, está en 3. Ya, ahí, en 3. Y el canal lo tengo volumen en 3 también. Bass instrument normal. Sí, en 3. Oh, está súper despacio. Así suena. De una forma que me guste. Ah, vamos a ecualizarlo de una forma que lo sienta cómodo, digamos. Pero ahí suena bien, ¿no? A ver, dale más bajo, menos agudo todavía. A ver, tilt. Vamos a ver al tiro en el manual y les voy a ir diciendo para que vean así es como pruebo yo estas cosas sin saber nada. Tilt. ¿Qué es lo que hace el tilt? Tilt, 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 tilt. Ajusta la voz del origen entre normal y subagudos en la etapa de entrada. No me dice nada mucho eso. La verdad es que no. Ajusta la voz del origen entre normal y sobreagudos en la etapa de entrada. Sobreagudos. Ya, por eso suena más agudo cuando yo le subo a este. Bueno, necesito que suene tan agudo. Entonces, lo vamos a dejar un poquito menos, como por ahí, y este lo vamos a bajar en 3. Este lo bajamos a la mitad y este lo bajamos un poquito más. Ahora vamos a pasar por todas las cápsulas para probar cómo suena ahí. Suena bacán, weón.
listos para la distorsión ahora. Vamos a la distorsión. En la distorsión también la voy a ecualizar. De hecho, esto está muy agudo. Sin pedal ahora. Thank you.
Espectacular. Nada más que decir.